Hola amigos, soy Camilo Cruz. Bienvenidos a esta nueva sección de El Éxito TV, donde respondo a algunas de las preguntas que recibo de ustedes en mi página de Facebook o en camilocruz.com. Claudia Escobar me escribe desde Alcalá de Henares, España. Y Claudia pregunta, quiero saber si hay alguna relación entre tener una buena actitud y la esperanza de una larga vida. Muy buena pregunta. Y para responderla, quiero citar los resultados de una encuesta que se realizó hace algún tiempo con un grupo de personas que habían alcanzado los 100 años de edad. Y la encuesta estaba diseñada para tratar de descubrir cuáles habían sido los factores que contribuyeron a su larga vida. Y las siguientes tres características fueron mencionadas por la gran mayoría de los entrevistados como las responsables, en su opinión, de su larga y feliz vida. El primer factor que ellos citaron fue el optimismo, el tener una visión positiva del mundo. El segundo fue el compromiso, que ellos definían como el estar profundamente involucrados en la realización de metas personales concretas. Y el tercer elemento al que la gran mayoría de ellos se refirió fue a la actividad. Y ellos definían actividad como la actitud de mantenerse siempre en movimiento y no simplemente sentarse a esperar la muerte. Y si te detienes a evaluar cada una de estas tres características, verás que todas ellas son simplemente el resultado de tener una actitud positiva. Así que como ves, Claudia, tu actitud puede ser el camino a una larga y próspera vida. Ten esto presente y como siempre, nos vemos en la cumbre del éxito.